anda, mi viejo? Muy bien. ¿Llegando a Atlanta? Sí, llegando acá, finalizando el partido. Siempre lo tratamos bien a usted, ¿eh? La verdad que sí. Mejor de lo que me merezco. Espera, no te me vayas. ¿Cómo ves el partido hoy? Bien, difícil. Y creo que los dos arrancamos bien. Así que esperamos sacar un buen resultado. Una cancha que siempre nos costó mucho. Está más o menos la cancha hoy, ¿eh? No la vi todavía. Escuchame, ¿estuviste en Sudáfrica? Sí, estuvimos en Sudáfrica. ¿Qué tal? ¿Cómo es la experiencia esta del Mundial? Bien, muy bien. La verdad que una lástima, ¿no? Cómo terminó todo, pero más allá de eso, creo que estuvo muy bien. Por el momento estaba en duda el país y creo que hicieron un gran papel y un gran Mundial. ¿Cómo se vivió el 4-0 con Alemania? Vos que estuviste ahí en el riñón de la cosa. Sí, como lo vivimos todos. Creo que fue un golpe... ¿Todo bien? Un golpe muy duro que ninguno esperábamos y bueno, lamentablemente nos tuvimos que volver a una distancia que no esperábamos. ¿Considerás que hubo una buena actitud de parte del AFA con Diego? Sí, yo creo que no decide el presidente, sino hay un comité ejecutivo, y si el comité ejecutivo decidió lo que decidió, creo que está en todo su derecho, ¿no? Por algo son los que tienen que decidir las cuestiones relacionada con eso y con todo lo que pasa dentro del fútbol argentino. Bueno, pero Diego dice que a los 5 minutos habrá hablado con Grondona el lunes y ya se dio cuenta de que ya era boleta. No, él manifestó lo que había pedido el comité y obviamente también está en todo su derecho el técnico de mantener a sus colaboradores, por eso fue que dijo que no. Decime, ¿por qué cambió de hacer una conferencia de prensa a directamente un comunicado? La verdad que se lo tenía que preguntar a él, pero... No, creo vos que... también te lo puedo preguntar. No, creo que fue una forma de comunicar lo que él quería sin tener que ver o escuchar que nadie le haga preguntas, ¿no? Sí, pero la intención primera de él no era esa, sino que hacer una conferencia de prensa, ¿no? La verdad que no lo sé. ¿Cómo ves a Diego? ¿Cómo sigue ahora? Dice que tiene ofertas de Italia, ofertas de Argentina... De Venezuela. Yo creo que es un gran candidato, ¿no? Para dirigir cualquier equipo, así que seguramente que ha demostrado que puede hacerlo, que está en una plenitud física y mental bárbara y seguramente que tendrá muchas ofertas porque creo que a pesar de cómo terminó el Mundial hizo un gran papel. Se hablaba de una depresión de él después del partido, después del campeonato, vos lo habrás visto ahí. Y la depresión que teníamos todos, ¿no? Por ahí... No, pero yo te digo, ya en Buenos Aires. No, él se toma las cosas muy a pecho, para él la selección es más importante que para cualquiera, así que obviamente que decidió quedarse en su casa analizando, es el duelo que hace él siempre que está la selección argentina por medio. Tuviste oportunidad de verlo, ¿no? En la casa de él. Estuve con él y bueno, estaba muy dolido, pero con fuerza para recuperarse y para seguir adelante. Ahora, se comentó que le dijo a Grondona, ahora voy por vos, Grondona. No creo. Bueno, te agradecemos mucho, muy amable. Siempre son muy amables con nosotros. Nos vemos. Chao. Saludos.